Este es CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Y vamos con una buena noticia. La Policía Nacional le cumplió el sueño de volar a una menor de 17 años de la ciudad de Buga, que padece de osteogénesis imperfecta o huesos de cristal. En CNS Noticias le presentamos esa historia. Marlene Yvonne Rojas Valdés, de 17 años, fue la adolescente que tenía el sueño de volar. Uniformados de la Policía Nacional de Protección y Servicios Especiales de Buga, se dieron cuenta del caso de esa menor a causa de la inasistencia a la institución educativa. A través del Grupo de Protección a la Infancia de Buga, en uno de los colegios de esta ciudad donde se dictan clases a los niños, se nos informa la inasistencia de Yvonne a las clases. La policía va hasta el lugar de residencia de la niña a verificar por qué la ausencia y nos encontramos con que primero la silla de ruedas en la que ella se movilizaba se dañó y debido a ese daño sufrió un accidente en el cual se fracturó dos extremidades de ella y de igual forma en esa entrevista con la niña sabemos que tiene el sueño de poder volar en un helicóptero de la policía y debido a eso pues nuestros policías hacen la gestión. La menor llegó a la base de antinarcóticos de aviación Tuluá y fue recibida con calle de honor, flores y una nueva silla de ruedas que le dará la facilidad de retomar sus estudios. El tiempo avanzó y se llegó la hora de realizar el sobrevuelo. Los nervios la acechaban ya que era la primera vez que se subía a un helicóptero. Aquí estoy en el vuelo y esto es una experiencia única. Me gustaría que muchas más personas pudieran tenerla. Al llegar nuevamente a la base, Yvonne Rojas le agradeció a la Policía Nacional por hacer realidad este sueño. Que muchas gracias por la experiencia, la verdad es que nunca había tenido la oportunidad de hacer esto y muchas gracias a todos ellos. Pero sí fue un regalo que nunca olvidaré, nunca voy a olvidar este momento. Después de este día, la joven retomará nuevamente sus estudios y con la satisfacción de un sueño cumplido. Este es CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver.